Hola, ¿qué tal amigos de Sammy Video Blog? Gracias por estar una vez más en este su canal de Sammy Video Blog. Si es primera vez que está en este canal, les recomiendo que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que YouTube le indique cada vez que subamos un video nuevo. También les quiero recomendar que si quieres ser parte de la membresía de este canal de Sammy Video Blog, pues en el botón al lado de suscribirse está el de unirte, le das un clic y vas a ver las diferentes categorías que tenemos en nuestra membresía. Usted escoge la que mejor le guste, la que más le convenga, usted le escoge, usted va a recibir unos beneficios a cambio de unirse a nuestra membresía. Bien, en el video de hoy no estamos haciendo ningún blog, estamos hoy nos vamos de compra. Hoy es domingo, nos vamos de compra el último domingo hasta enero 7, porque ya comienza lo que es en el día de mañana, lo que es la orden ejecutiva, si no me equivoco, de la gobernadora en esto de la pandemia. Pues en los fines de semana va a estar cerrado y nosotros vamos a irnos de compra hoy, pero lo vamos a hacer desde la tienda de Amazon. O sea, vamos a ir a comprar en nuestra tienda de Amazon. ¿Qué es lo que voy a comprar? Bien, yo voy a comprar lo que es otra batería de esta, una power bank. Esta es de 10.000 miliamperios. Esta tiene para dos puertos de carga USB. Para cargar es un micro USB y también es linterna. Miren por aquí, vamos a dejarlo por aquí para que ustedes puedan verlo. Ahí es una, está de linterna. Aquí nos indica cuánto le queda de carga a esta batería. Pero ¿por qué queremos comprar otra batería de esta? Ahí ya la apagamos, ok. ¿Para qué queremos comprar otra batería de esta? Porque esta la utilizamos para lo que es nuestros celulares, como el Galaxy A50, que es el que estamos utilizando para grabar, y para nuestro Galaxy A11, que es también otro dispositivo que tenemos por aquí. Pues esta batería la usamos con ellos, con estos dispositivos, pero me hace falta otra, porque para la GoPro 8, saben que el que tiene la GoPro 8, esta batería se agota rápido, pero una de las ventajas que tiene lo que es la GoPro 8 es que si la batería se agota, pues la podemos sacar y podemos conectar lo que es una power bank al puerto USB tipo C y podemos seguir utilizando lo que es la GoPro. Por ese motivo, voy a comprar lo que es otra power bank en la tienda de Amazon. Ya que me va a salir mucho más barata que comprar otra batería de GoPro, aunque también se puede comprar lo que es la batería de la GoPro. Vamos a ir a nuestro ordenador para poder ver esta compra en la tienda de Amazon. Vamos allá. Bien amigos, ya estamos por aquí, vamos a ir a lo que es la página de Amazon, amazon.com, y aquí ya nosotros hemos hecho lo que es la búsqueda de las power bank. O sea, la voy a buscar de este mismo modelo que les mostré, y vamos a buscarla por aquí para ver estas primeras opciones que aparecen por aquí. No la escojo porque ya veo que no le aparece el precio, y al no aparecerle el precio es que no hacen el envío para Puerto Rico. Así que por aquí continuamos buscando, vemos la marca por aquí de nuestra power bank. Vamos a seguir bajando, podemos que nos salga marcar para que nos salga la de esa misma marca, pero seguimos bajando porque ya la tenemos por aquí seleccionada, la vemos por aquí, así que vamos a escogerla para hacer nuestra compra aquí en Amazon. Vemos que el precio es $9.99 y el envío es totalmente gratis. Dice que nos va a llegar entre diciembre 21 a enero 4. Dice entrega más rápida el 15 o el 18 de diciembre. Vemos por aquí la información de lo que es esta power bank. Dice que es color gris, es compatible con iPad, iPhone, iPhone 7, iPhone 10, iPhone X. Aquí nos dice la marca de la power bank,
tipo de conector USB y es 10.000 miliamperios, lo cual me funciona bastante bien para lo que lo voy a utilizar. Lo que veo es que no me deja cambiar el color, solamente tenemos ese color blanco con gris y podemos ver las diferentes imágenes, podemos verlas por aquí. Ok, vamos a ver, ya hemos visto todas las imágenes, ya no tenemos que hacerle tantas especificaciones porque ya sabemos cómo funciona lo que es esta power bank. Vamos a montarla en el carrito para que vean todo el procedimiento de una compra aquí en Amazon, que dice agregado al carrito. Aquí dice el precio, en el carrito hay un artículo, el precio $9.99 y dice proceder a pagar, al pago. Vamos a hacer el pago. Ya nuestra cuenta está, la página de nuestra cuenta de Amazon pues está vinculada con nuestra cuenta para poder pagar mucho más fácil, mucho más rápido. Aquí vamos a taparle lo que es esta información, que es de mi dirección. Para vamos a darle entregar a esta dirección. Vamos a esperar que cargue la página. Mi internet es algo lento y dice que la cantidad, no hay cargos por envío, como ya le había indicado. Dice que la cantidad $9.99. Aquí nos dice vendido por EBL oficial, ese es el vendedor. Y si queremos tener una entrega mucho más rápido, pues tendríamos que pagar un envío de $5.99, pero yo el envío yo lo voy a escoger que sea gratis, obviamente, y voy a esperar hasta el día 21 o el 4 de enero. Vamos a darle en continuar para procesar lo que es este pago. Vamos a hacer el pago, ya la tenemos aquí vinculada. Ok, y leemos toda esta información. Ustedes no están viendo esta información porque la tengo que tener en privada, obviamente. Y vamos a darle en continuar. Damos en continuar. No tenemos ningún código de descuento ni ningún código de tarjeta de regalo. Y aquí nos dice que sería los tases. Por los tases vamos a tener que pagar lo que son un dólar con 15 centavos, o sea que vamos a subir a lo que es 11 dólares con 14 centavos. Así que vamos a hacer nuestro pago, finalizar el pedido, y finalizamos el pedido ahora. Ahí estamos haciendo ya la compra de Power Bank de 10.000 miliamperios, que tiene también linterna. Tiene dos puertos USB para hacer cargar los dos dispositivos a la misma vez. Así que ya hemos hecho la compra aquí en Amazon. Bien, amigos, ya nos llegó lo que es nuestro número de orden. Ya el dinero fue descontado de nuestra cuenta bancaria. Así que de esta forma hemos hecho lo que es nuestra compra de nuestro Power Bank, la batería que vamos a utilizar para poder llevarla, para poder bloguear aquí en nuestro canal de Sammy Videoblog. Les recomiendo que se suscriba para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Ya cuando llegue pues la batería, pues van a poder verla. Esta no es, esta fue la que teníamos ya desde hace mucho tiempo, y como ha salido tan buena, pues decidimos comprar lo que es otra para poder añadirla al equipo que tenemos aquí para traerle los blogs a cada uno de ustedes. Así que sin más que decirle, gracias a cada uno por el apoyo. No olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir los videos y dejarme un comentario. Así que gracias a cada uno. No olvide, que no se me olvide, deje su like, porque de esta forma usted me va a ayudar grandemente. Así que sin más que decirle, nos despedimos hasta un próximo video. Este ha sido S. Cruz para el canal de Sammy Videoblog. Nos vemos en el próximo video. Bye.